con nuestra compañera, con Celia Hernández, que nos tienes que contar muchas cosas. ¿Dónde te encuentras ahora? Bueno, es que hoy hay un protagonista importante, ya te veo. Claro que sí, pues ¿dónde voy a estar? No podía ser hoy encima en otro lugar que en esta exposición por los 25 años de la alternativa del maestro Ferrera. Además, también estoy muy bien acompañada. Os voy a presentar a alguien que me acompaña, Antonio Girol. Muy buenas noches. Buenas noches, Celia. Un placer estar contigo. Qué mejor para estar aquí conmigo. Vamos a enseñar esta exposición a todos aquellos desde casa que no hayan podido venir, porque menuda mañana nos ha hecho vivir el maestro. Madre mía, qué mañana de emociones, qué mañana de toreo más puro y de tanta verdad como la que ha tenido hoy Antonio Ferrera en la Plaza de Olivenza. Girol, ¿qué te parece si nos remontamos a sus inicios? Nos remontamos a los inicios, porque se puede decir de Antonio Ferrera que era un niño que nació torero, perfectamente. Aquí estamos viendo pues esos trajes, ese traje de luces, ese traje corto que ahora mismo está enfocando nuestro compañero cámara, el capotito, ese traje de luces que fue el primero que tuvo y que luego después recreó en su traje de alternativa de los 25 años que este año se han cumplido. Y banderillas, que era un torero espectacularísimo con las banderillas cuando era un niño, que aquello llamaba la atención. Aunque estas son de la bandera de España, él usaba unas rosas que cortaba, porque es que las banderillas eran casi más grandes que él, y daba un auténtico espectáculo. Un Antonio Ferrera que ha llevado la marca Extremadura, nuestra tierra, por todo el mundo, sin discusión. De hecho, es normal y que tenga, que sea creo que es el único torero, o por lo menos el primer torero fue que recibió la medalla de Extremadura, es el único. Un torero que en el que, como hoy hemos visto cómo ha estado con Victorino, ¿no? Pues un torero que ha hecho auténticas gestas a lo largo de su vida. Aquí estamos viendo trajes de luces de esas gestas, como aquella de cuando toreó los seis toros en año COVID en Badajoz, de Zalduendo, y corridas impresionantes. Toros importantísimos en su vida. Victorino siempre tan importante para él. Y en esta, bueno, y tampoco olvidará ese Victorino de hoy. Hombre, a Madero no lo puedo olvidar, como no he olvidado este toro de que hemos visto ahí que lo toreó en la Maestranza, ese toro que ahora mismo estamos viendo en pantalla, o estos otros dos toros de Miura. No es una ganadería que se ha prodigado mucho en torearla, pero la toreó en 2014 en una tarde antológica en Málaga por la importancia de esos toros, de esa corrida tan fuerte y tan dura como fue la de Miura. Y hablando de Victorinos, hay ahí también una imagen, que a ver si la podemos captar, en el 2006, con dos cornadas en los muslos, que eso es para que veamos hasta qué punto esa raza, ese torero, ese amor propio de torero, eso yo que decía, un niño que nació torero, pues con dos cornadas, le dio una cornada a un toro en el tercero y otra cornada en el sexto, cortó dos orejas y un rabo de un toro que está allá al fondo de la exposición. Bueno, y es que ya veis que no hace falta ni que yo intervenga, porque Antonio Girol, ¿cómo habla de la verdad que le tengo muchísimo cariño. Lo vi la primera vez con ese traje corto en mi pueblo, en Cabeza la Vaca, en 1990, desde entonces tengo una muy buena amistad con él y para mí es uno de mis toreros favoritos, preferidos, ¿no? Porque representa todo lo que representa el ser extremeño, esa valentía, ese arrojo, lo que siempre hemos sido los extremeños, que éramos conquistadores del mundo, pues él ha sido un conquistador en los ruedos. Y hoy nos ha conquistado un poquito más, si cabe, a todos los que hemos estado allí también. Y además es que aquí esto es, bueno, un breve repaso, vamos a seguir andando un poquito. Este es un breve repaso, bueno, un poquito sobre su trayectoria, una trayectoria marcada por muchos momentos también. México muy presente ha estado. Muy presente en su vida México. Hay un traje ahí que ahora, bueno, estos trajes también son importantes, pero hay un traje ahí ahora a la derecha, que tiene un bordado de ave fénix, que representa también todo lo que tuvo que pasar el maestro en los dos años que estuvo parado, porque tenía con un brazo roto que no se le acababa de arreglar, y se hizo ese traje, que lo vamos a ver en un momento, con ese bordado del ave fénix, para decir que había resurgido de su ceniza, y lo estrenó aquí en 2017, es este precisamente. Bueno, pues este breve repaso con Antonio Girol, muchísimas gracias. Esperamos que os haya gustado, pues los que también lo han visto desde casa y no hayan podido venir. Muy bien, Celia. Oye, Celia, aprovecha un momentito, no os vayáis. Ahí que estás al lado de Antonio Girol. Un titular de lo que has vivido esta mañana. Un titular muy rápido, que no se enrolle. Un titular muy rápido sobre lo que has vivido esta mañana. Bueno, pues esta mañana hemos vivido la verdad del toreo. No tiene otra explicación. Un torero en pureza, un torero en... Y un torero en sazón, en el momento de madurez perfecta para hacer lo que ha hecho en esa plaza, que parecía como si no tuviera, si aquello no fuese un esfuerzo tremendo el que estaba haciendo, y ante una corrida, una señora corrida de Victorino. Muy bien, pues genial. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias, Antonio Girol. Seguimos luego hablando un ratito aquí en este especial de Olivenza que tenemos en